el capaz de calmar las ansias, la sed del alma. Buscamos a Jesús, hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar a Cristo, el que hace de nuevo todo con el Espíritu Divino. Buscamos a Jesús, hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Tú y yo hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Con la ayuda del Espíritu Santo iniciamos esta celebración con alegría, cantando allá desde donde estás. Canta, he venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar a Cristo, el que hace de nuevo todo con el Espíritu Divino. Buscamos a Jesús, hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Tú y yo hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Con la ayuda del Espíritu Santo iniciamos esta celebración con alegría, cantando allá desde donde estás. Canta, he venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar a Cristo, el que hace de nuevo todo con el Espíritu Divino. Buscamos a Jesús, hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Tú y yo hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Con la ayuda del Espíritu Santo iniciamos esta celebración con alegría, cantando allá desde donde estás. Canta, he venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. En esta fiesta del Señor de los milagros, démosle gracias a Dios. Digamos gracias, gracias Señor. Démosle gracias a Dios por todos los favores recibidos. Digamos gracias, gracias Señor. Vamos a decirlo bien fuerte, gracias, gracias Señor. Vamos a gritarlo con júbilo, gracias, gracias Señor. Yo quiero escuchar a las mujeres que alaban al Señor diciéndole, gracias, gracias Señor. Y los varones de Dios, los hombres que han venido en este día, gritemos con júbilo, gracias, gracias, gracias Señor. Señor, gracias.
Gracias, Señor. Gracias por siempre. Gracias, gracias, Señor. Las palmas al cielo. Corazón, porque hemos venido a celebrar, a dar gracias por la vida. Digámosle al Señor, gracias por la vida, Señor. Digámosle bien fuerte, gracias por la vida, Señor. Vida nueva que tú nos das siempre aquí en la Eucaristía. Vamos a decirlo cantando. Venimos a celebrar. Gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre. Thank you.
Hemos venido a buscar a Cristo, capaz de calmar las ansias, la sed, esa sed que tenemos por ti, Señor. Te buscamos, Jesús. Hemos venido a buscar a Cristo, capaz de calmar las ansias, la sed del alma. Buscamos, hemos venido a buscar. Gracias, Señor de los milagros. Gracias, Jesús. Hemos venido a buscar a Cristo, el capaz de calmar las ansias, la sed del alma. Buscamos a Jesús. Hemos venido a buscar al Señor de los milagros. Ese grito de victoria, de gozo. Señor de los milagros. Al Señor de los milagros. Con alegría. Muy buenos días para todos. Hoy de una manera muy especial, en este día del Señor de los Milagros, le damos la bienvenida al Padre Gonzalo, a nuestro santuario. Muchas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y a todos los peregrinos que vienen desde tantos lugares, bienvenidos. ¿Hay algunas personas que vengan hoy por primera vez a nuestro santuario? Les damos la bienvenida a todos los que vienen hoy por primera vez. Dios los bendiga. Quería iniciar con el Padre Chucho, como todos los 14. Voy a salir, siempre cumplo un compromiso los 14 con el Padre. Salgo y ya regreso para acompañarlos al final también de la Eucaristía. Pero quería darle la bienvenida. Quería decirles a todos que los queremos mucho. Que una de las cosas más lindas que tiene este santuario de la Divina Misericordia es que los pastores que estamos aquí oramos por ustedes y pedimos a Dios por todos ustedes. Amén. Los queremos mucho. Gracias, mi padre Alex. Y cumplimos. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por el amor.
aquí estamos con el padre Alex también, y hoy le damos la bienvenida a nuestro querido padre Gonzalito, un gran formador. Él nos acompaña, nosotros acompañaremos también y apoyamos toda la obra del Minuto de Dios. Vamos a estar el último domingo, padre Alex, apoyando al Minuto de Dios en esa obra tan maravillosa que hace. El padre Alex y yo tenemos un trabajo fuerte para ustedes todos los días a través del canal de YouTube. Por eso le pido el favor al padre Alex que cumpla esa misión que Dios nos confía, ya estará aquí con nosotros en un momento. Un día de gracia. En el día de gracia te escuché. En el día de gracia te escuché. Aquí está Dios que nos escucha. Aquí hay un Dios que escucha nuestra alabanza, nuestra adoración. Pídele al Señor en este día de gracia lo que necesites para tu vida, para tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, con un corazón humilde, como dice el libro de las Crónicas, si este pueblo que lleva mi nombre se humilla, pide perdón, yo lo escucho desde el cielo. Yo lo escucho desde el cielo. Yo perdonaré sus pecados, yo los sanaré y yo les devolveré la prosperidad. Amén. Qué linda palabra allá en el capítulo 7 del libro de las Crónicas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Dios, hoy cantamos el Gloria. Hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Con gozo, pueblo de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres se ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres se ama el Señor. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. El pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo.
cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esas palmas al cielo, con gozo. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. No los oigo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu cruz has redimido el mundo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con la proclamación de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Y un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Dios nos llama a hombres preparados. Padre Gonzalo, estoy hoy con un profesor de Sagrada Escritura, estoy con un biblista, nada más y nada menos. Padre Gonzalito, le pido un favor. Yo soy teólogo, él es biblista. O sea, me voy a arriesgar hoy a predicar delante de el que sabe de la Biblia. Aquí está, es él. Dios nos llama a hombres preparados. Yo no soy preparado. El padre Gonzalito es preparado en la Biblia. Dios prepara a los que llama para dar su mensaje de salvación. Al final de la reflexión, voy a tomar el capítulo 3 del libro del Éxodo y me voy a ir al capítulo 33 en este día del libro del Éxodo, porque en el libro de los números yo quisiera hacer resonar esta palabra tan preciosa, pero es preciosa, como el pueblo pierde el ánimo. El ánimo es el aliento en la Biblia, ¿no? Ahora estoy de biblista, padre Gonzalo, estoy aquí. El pueblo pierde el Espíritu de Dios, y cuando el pueblo pierde el Espíritu de Dios, el espíritu del mal entra. Y el pueblo perdió el Espíritu Santo cuando dejó de escuchar a Dios y de poner sus ojos en Él. Cuando tú dejas de escuchar a Dios y empiezas a poner tu mirada donde no está el Señor, el espíritu del mal entra, entra a destruir, entra. Y entonces Moisés clama y dice el Señor: pues vamos a sacar el veneno de la serpiente que entró, y quien quiera sanarse va a mirar el veneno de la serpiente y se va a sanar. A mí, padre Gonzalo, siempre que me invitan a predicar el capítulo 3, este capítulo que escuchamos, ¿por qué? Perdón, en Gálatas 3, ¿por qué el que es bendito se compara con la serpiente maldita, con Nicodemo? Eso siempre me saca lágrimas. Pero ahora al final, mi padre Gonzalo, usted, le doy la posibilidad de que cierre esta reflexión. Escúcheme, si ve que estoy fuera de la Biblia, usted se mete y me dice: no, señor, formador de grandes sacerdotes, formador de sacerdotes en Biblia, el padre Gonzalo. Hermanos, hoy es un día especial. Es el día del Señor de los milagros. Y hemos venido reflexionando. Yo he querido reflexionar con ustedes desde el 14 de abril hasta hoy, 14 de septiembre, cuando el Señor ve que Moisés se acerca, Moisés se aparta
de las ovejas, se aparta de su trabajo cuidando las ovejas de su suegro Jetro, se aparta y se acerca al monte santo de Dios. Quien se aparta en la vida de cosas que quizá no son importantes, va a encontrarse con una zarza. La zarza es tu vida, la zarza es lo que se consume facilito, y el fuego que la consume es Dios. Pero Dios no te va a destruir, esa zarza no se va a consumir. Dios te llama, amén. Dios nos necesita, te quiere a ti. Y en el capítulo 3 del libro del Éxodo les estaba contando, cuando Dios llama a Moisés, lo que Moisés le dice al Señor, las 5 cosas que Moisés le dice a Dios y las 5 respuestas del cielo a Moisés. Recuerden la primera. Moisés le dijo: yo no soy nada. Yo no soy nadie. Es el desprecio. Yo soy un asesino. Maté a un egipcio. A mí me desprecian en la casa. Yo no soy nada. Y el Señor le dijo: pero yo soy todo para ti. Cuando la nada, lo débil, se une a lo fuerte, trae la victoria del cielo. Y nosotros, como Moisés, podemos tener excusas para el Señor. Moisés le dijo: no, yo a mí me desprecian. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Yo estaré contigo. Todo lo podrás. Todo lo puedo en aquel que me reconforta. Todo lo puedo vencer fácilmente en Cristo el Señor. Todo lo puedo vencer. Lo segundo que le dijo Moisés al Señor es: Señor, yo no sé nada. Yo soy ignorante. Pues no te preocupes, yo no sé hablar nada de mí. Es que yo no necesito que tú hables nada de ti. Yo necesito es que tú hables de mí. Yo te daré la sabiduría. Amén. Yo te la voy a dar. No hables de ti, habla de Dios. Lo tercero, voy a resumir, voy a ser breve porque al final tenemos la bendición. Hoy quiero darle la bendición con el Santísimo. Hoy tendremos una bendición especial. Amén. No soy nada, yo soy todo. Yo no sé nada. No sé ni quién soy. No sé ni tu nombre. Pues es que yo te estoy buscando no para que hables de ti, para que hables de mí, y llevarás mi nombre. Yo soy el que soy. Amén. Esto se los voy a escribir. Ya hoy le pido a mi sobrino, a David, a Linda, que lo escriban, que hagan un folletico, que lo escriban, que lo lleven a su corazón. Lo tercero que Moisés dijo es: tengo miedo. Y tengo miedo porque, primero, yo no soy nada, yo no sé nada. Y ahora Moisés dice, lo tercero que le dice Moisés a Dios es: yo tengo miedo porque no sé hacer nada. Yo no sé hacer nada, yo no tengo nada que hacer y tengo miedo. Y les explicaba de dónde viene el miedo. Tuve miedo y me escondí porque estuve desnudo. Porque el demonio desnuda cuando rompe la comunión con el Creador. Y después romperá la comunión de la familia. Caín mató a Abel.
Y el Señor dice: no tengas miedo, porque aunque te sientes desnudo, yo quedaré desnudo para vestirte a ti y que no tengas miedo. Pero el Señor le dijo a Moisés: si tú no sabes hacer nada, es que tú no, por eso te busqué a ti, porque tú no sabes hacer nada, porque soy yo el que voy a hacer prodigios donde tú estés. Amén. ¿Quién está listo? Amén. ¿Quién está listo? Amén. ¿Quién se acerca al fuego de Dios hoy? El desprecio es lo primero, la primera excusa que le decimos a Dios: Señor, a mí me desprecian aquí, me rechazan en mi país, nadie me quiere, que me largue, que me desprecian. Mejor que te desprecien, el mundo los odiará porque me ha odiado a mí. Pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Yo les he dicho esto para que tengan paz. Amén. Los van a despreciar, pero no tengan miedo. Amén. Yo no sé nada, yo no sé hablar nada, dirá San Pablo, mi padre Gonzalo, allá en la carta a Timoteo. En mi primera defensa, cuando ustedes me dejaron solo, yo no sabía qué hacer, pero el Señor me ayudó. Cuando una persona la dejan sola, cuando más necesita de sus hijos, de sus nietos, el Señor me ayudó y me dio la sabiduría para llevar el mensaje de salvación a quien lo necesitaba, y me libró de la boca del león. Amén. Y me seguirá librando de todos los males. Amén. Cuando tú no sabes nada, Dios sí sabe lo que tiene para ti y lo que va a hacer a través de ti. Amén. Yo no tengo miedo, yo tengo miedo y no sé hacer nada. Yo voy a hacer prodigios. Les conviene que yo me vaya, porque yo estoy con ustedes. Pero yo me voy y no voy a estar con ustedes, voy a estar dentro de ustedes y les daré el Espíritu Santo, y ustedes harán obras mayores de las que yo hago. Amén. Padre Gonzalo, estoy trayendo del antiguo, iluminándolo con el nuevo, con el misterio de Jesucristo. Yo no sé hacer nada, es lo tercero que Moisés le dijo a Dios. Lo primero, me desprecian. Lo segundo, yo no sé nada, ni tu nombre. Lo tercero, yo no sé hacer nada. El Señor le dijo: yo haré prodigios en ti y por donde tú vayas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quieres hacer tu voluntad o mi voluntad? Amén. Lo cuarto, allá dirá la palabra, Esteban dirá que Moisés se da poderoso en palabra. Lo dirán los Hechos de los Apóstoles, que Esteban era poderoso en palabra. Y lo cuarto que Moisés le dice al Señor Dios es: yo no sé hablar, yo no tengo poder de palabra, como que tantos años con las ovejas, cuidando ovejas, se le olvidó hablar. Tantos años en un desierto, se acostumbró a los desiertos, se acostumbró a estar con ovejas y se le olvidó hablar. Yo no sé hablar. Jeremías dirá: yo soy un muchacho, pero no eres tú. Yo pondré mi palabra, yo pondré mi palabra en tus labios. No es tu palabra,
No es tu palabra, no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios, que es eficaz, la que pasa por nuestros labios. Amén. Dame valentía de predicar tu palabra, Señor. Que mientras predico tu palabra, tu brazo poderoso hace milagros. Amén. No los oigo. No los oigo todavía, no me convencen. Ahora estaba mirando aquí al lado de mi gran biblista, el padre Gonzalo, estaba viendo un texto en el profeta Isaías, que es precioso, allá en el capítulo 54, donde dice: mira, yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina. Pero no hay arma forjada en la tierra que pueda destruir a los hijos de Dios. No hay arma forjada. No hay ninguna arma. No hay ninguna arma que te pueda destruir. Y la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 18, les decía anoche: el amor, y tanto amo, tanto, hay tanto amor. El que tiene tanto amor, dicen, esta persona, ¿por qué tiene tanto amor? El que lleva el amor, tanto amó Dios al mundo, con tanto amor. ¿Qué le pasa a esta persona que tiene tanto amor? Es que el que tiene tanto amor vence al mal. Vence al mal. El amor aleja el miedo. Amén. ¿Quién lleva el amor? Es palabra de Dios, ¿o no, padre Gonzalo? ¿Y cuál es el verdadero amor? El de Cristo en la cruz. A Él se inclina toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Toda lengua dice: Jesús es Señor, para gloria del Padre. Quien lleva hoy ese amor, aleja al que trae miedo. Es que no es tu palabra. Nadie, no hay arma que te pueda destruir. No hay arma que te pueda destruir. Pero tú sí tienes el amor que destruye al miedo y al que trae el miedo. Amén. ¿Dónde están esos locos por el amor de Dios? No hay arma. Y dice: nadie puede destruirte. El Señor le dirá ya en el capítulo primero a Josué: nadie podrá derrotarte en toda tu vida. Y como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Medita la palabra de Dios día y noche, día y noche, día y noche. Amén. Pero hay almas que se acuestan: ay, Dios mío, tengo tantas cosas mañana que resolver, tengo tantos pagos que hacer. Ay, Dios mío, mañana viene mi suegra, le voy a tener una escoba nueva para que vuele mejor. No. Yo no medito en los problemas, yo medito en el Señor, amén, de los milagros, día y noche. Y dice la palabra del Señor, esto me parece tan lindo: no hay ningún arma que te pueda destruir.
Este mensaje no es para los no creyentes. Este mensaje no es para chismosos, envidiosos, bandidos sin vergüenza, ¿no? Este mensaje es para los que quieren buscar a Dios y quieren ser creyentes y quieren caminar en la iglesia. Quien tiene a Dios tiene poder. Amén. Tienes que llevar amor por donde vayas. Si tú tienes amor, hay un ángel que acampa a tu lado, porque el ángel de Dios acampa al lado de los que aman a Dios. Si tú tienes amor, Dios dispondrá de todo lo que te pase en la vida para tu bien. Dios dispone todo para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Amén. Y primera de Juan 4:18. El amor expulsa el miedo. Amén. El amor expulsa el miedo. Amén. Moisés le dijo al Señor: primero me desprecian. Yo no sé nada. Yo no sé hacer nada. Y yo no sé hablar. Yo no tengo palabra. Con la palabra, dice Isaías en el capítulo 54, allá en el versículo 17, con la palabra dejarás callado al que te acusa con palabra humana. Ese aplauso es para el Señor. Esos gritos de victoria son para el Señor. Amén. A ti te pueden acusar con una palabra, te pueden llevar a tribunales, pero tú con la palabra de Dios dejas callado a todo el mundo. Amén. A todos, a todos, a todos. Amén. Goliat le dijo a David: vienes a mí como si yo fuera un perro. Yo tengo espada y jabalina. Goliat tenía palabra de hombres. David llevaba la palabra del Señor de los ejércitos. Amén. Quisiera leer Yo tengo al Señor de los ejércitos. Al que tú has desafiado, ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo va a ver. Goliat tiene una palabra, David tiene palabra de Dios y trae la victoria. Amén. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. La escoria del mundo la escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Yo no sé hablar. Pero con la palabra de Dios quedan callados los que te quieren acusar y te quieren destruir. Le voy a escribir una carta al señor obispo que usted ayer no me recibió. Escriban la carta, todas las cartas que le quiere escribir al señor obispo. Yo no tengo tiempo. Si yo fuera obispo, yo no leo cartas. Yo lo que tengo tiempo es para predicar la palabra de Dios. Le voy a escribir al señor obispo que me miró mal. ¿Cuántas acusaciones no nos llegan ante la iglesia y ante las autoridades civiles? Díganmelo a mí. Yo lo único que llevo es la palabra del Señor. Yo lo único que tengo es la palabra de Dios. Lo único que tengo es la palabra de Dios. Amén.
parecieron tan hermosos mis hermanos sacerdotes el pasado martes. Estábamos en un paseo, Padre Gonzalito, y todos mis hermanos sacerdotes, todos, ahora sí es que estoy, yo no sé qué hacer, todos los días. El canciller, el Padre Nelson, voy para la parroquia de San Juan Pablo II. Y Monseñor me dijo, vaya, 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 predique, predique, ayúdeles, vaya donde lo inviten, chucho. Voy a donde el Padre Omar, allá a la parroquia del Padre Omar, atrás del Quintal. Voy a donde el Padre Javier, voy a todas las parroquias, me siguen invitando. Esta semana voy, o mañana viajo con el Padre Alex, voy a Londres a predicar sanación. ¿Qué es lo que llevo yo? La palabra de Dios. Ay, el Padre Chucho vive paseando. Sí, sí, vivo paseando. Padre Gonzalo, allá en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor llamó a Misac, Sidrac y Abdenago, ¡ay, qué nombres tan divinos! Misac, Sidrac y Abdenago. Abdenago para un nietecito. ¡Abdenago! Nabucodonosor les dijo: ustedes van a servir, me van a servir a mí y me van a adorar a mí. Misac, Sidrac y Abdenago dijeron: no, no lo vamos a servir. Si no me sirven, los echo al horno. ¡A que ardan! Para destruirlos. Si nuestro Dios que está vivo no nos libera, sus dioses muertos que nos van a liberar. Nuestro Dios tiene una palabra viva, eficaz. Amén. Y dice la palabra de Dios que Nabucodonosor puso cara de así, échenlos al horno, mátenlos. Y de pronto Nabucodonosor vio que a los que él con su palabra quería matar se estaban paseando por el fuego, se estaban paseando por el fuego, se estaban paseando por el fuego. Y había un cuarto que tenía aspecto de ángel, que se paseaba con ellos. Porque cuando la palabra de los hombres te quiere destruir, tú te vas a pasear con el Señor. Amén. Tú te vas de paseo por la vida. Amén. Llevando su palabra. No los oigo. No los oigo. Medita la palabra de Dios día y noche y el Señor te hará próspera toda tu vida. En todo te bendecirá el Señor. Deuteronomio 28 lo dice. Amén. La vida es un descanso cuando tú tienes y llevas la palabra. Lleva la palabra del Señor. Ay, ya se leyó el caballo de Troya. Ni el de Troya, ni el de Maruja, ni el de Juana. La palabra de Dios es la que necesita la iglesia hoy. Necesitamos más biblistas, Padre Gonzalo, como usted. Que prediquen más predicadores en la orden de los dominicos. Más laicos que hablen de Dios, que hablen del Señor. Y aquí viene lo último. Padre Gonzalo, alístese para cerrar. Aquí viene lo último. Después de que Dios le dice a Moisés: mire, yo lo voy a proteger, yo le voy a quitar sus miedos. Si a usted lo desprecian, ahora lo van a apreciar, porque el mundo va a ver que yo estoy contigo. Él prepara un banquete delante de los enemigos. Cuando el Señor le dice: yo te daré sabiduría, yo voy a hacer prodigios donde tú estés.
mi palabra dejará callados a todos. Amén. Adivinen, adivina, adivinador, ¿qué le dijo Moisés a Dios después de todo esto? ¿Ustedes qué le dirían? Heme aquí, como dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, el que tenía miedo porque venía de labios impuros, de un pueblo de labios impuros, allá en el capítulo 6 del libro de Isaías. Ahora dice, envíame a mí. O Samuel, aquí estoy, Señor. Adivinen lo que dijo Moisés. Se los voy a decir. Después de todo esto, Dios abrazándolo, amándolo, consintiéndolo. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Sabe qué? Búsquese a otro. No, Padre Gonzalo. ¿Se puede creer, Padre Gonzalo? ¿Qué le dijo Moisés? No, búsquese a otro, yo no voy a predicar, yo no voy a ir. No, yo no quiero ser católico. Yo soy católico, apostólico y romano, pero no soy practicante. No es nada. Búsquese a otro. Él me mintió. Búsquese a otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Búsquese a otro. Búsquese a otro. Lo que les decía anoche y voy a decir mañana. Ay, yo como que no voy a donde Dios. Ay, Padre, yo no voy a donde Dios porque yo no lo siento. Es que yo no lo siento. Yo no siento al Señor. Yo no lo estoy sintiendo y no creo en Él porque yo a veces no lo siento. Yo no siento que esté conmigo. Yo no siento que Él me ayude. Yo no siento que Él me dé sabiduría. Yo no siento que Él haga prodigios. Yo no siento a Dios. Es que no tienes que sentir, tienes que creer. Es que si tú crees, vas a empezar a sentir al Dios poderoso a tu lado. El Señor no quiere tu alabanza. Ya los profetas y en los libros nos muestra que ejércitos de ángeles lo alababan desde la eternidad. El Señor no necesita tu adoración. El Señor lo que quiere es al que alaba y al que adora. Él quiere tu corazón. Él te quiere a ti. No le digas que no. No le digas que no. Amén. El Señor te quiere a ti. ¿Tú crees que el Señor? Yo voy a ir el domingo a misa porque voy a ir a alabar al Señor. El Señor quiere que lo alabemos. ¿Te cree que Dios necesita de mi alabanza? ¿Ustedes creen que el Señor necesita las canciones que me regaló? Si antes de todo ya en el cielo lo alaban y lo adoran. Él no quiere tu adoración, Él quiere al adorador. Amén. Él necesita y quiere tu corazón, tu vida. Amén. No los oigo, hermanos. Ay, mi padre Gonzalo, quisiera que nos hicieran exégesis cuando el Señor, cuando Moisés ya avanzando, porque el Señor le dijo al Señor: ¿qué le pasa?
Romanos 1 dirá: el Señor se apartó. Oh, entonces me voy. Oh, como la gloria del Señor se apartó del templo, lo dirá ya Ezequiel. Padre Gonzalo. Y Romanos 1: y Dios se apartó de ellos porque prefirieron la mentira de los hombres que la gloria de Dios. Yo me quedo con las ovejas. No, yo sigo en lo mío. No, vamos donde fluya a que me dé consejos. Vamos a más bien a ¿para dónde va? Para hacer a ver si escucho el río del Parque Nacional que quedó divino. Y les fascina ir al ¿qué haces, amiga? Yojis. Yojis. Yojida. No lo digo, si no me condenan. El Señor te quiere a ti. El Señor te quiere a ti. Él vino desde el cielo por ti. El que es bendito se hizo maldito para que el maldito se hiciera bendito. Amén. El Señor te quiere a ti. Sofonías 3:17 dirá: yo me imagino a Dios saltando. Dice que salta y baila, ¿o no, Padre Gonzalo? Dios baila y Dios grita. Dios se alegra cuando ve a sus hijos que vienen a Él. Amén. Ahora hay que preguntar: ¿y cómo vamos donde Dios? ¿Qué va a hacer hoy? Voy a ir a ver si voy a misa. Voy a ir a misa, qué alegría. No, mejor búsquese a otra. Yo no sirvo, a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Me gusta el ron de vinola. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta Toña. Pero Dios si no, ¿no? Ay, no, y esas misas tan largas. Pero vaya al concierto de Ricky, de Lady, haga ya así todo lo que tenga que aguantar, insultos, golpes, horas esperando, y al final sale la cantante y chilla. ¡Ah! Un selfie, le tira por ahí al teléfono a la. Ay, me tiró el teléfono. Y el Señor que nos da su poder, el Señor que nos quita los miedos. ¿Quién quiere darle hoy su vida al Señor? ¿Quién quiere llenar su boca de la palabra de Dios? ¿Quién quiere quitarse todos los miedos? Amén. Ay, ay, pero es que no sé si yo quisiera, pero ay, a veces tengo tantos problemas. Y, ay, yo no sé qué hacer, Padre. ¿Me escucha todos los problemas que tengo? No, yo no quiero recibir basura del mal. Yo quiero escucharte a ti, que me hables de un Dios que tiene poder y que te ayuda en todos tus problemas. Amén. Por eso nosotros, teniendo a nuestro defensor, tantas personas que han demostrado su fe, dejando a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enfada, corramos con fortaleza la carrera que tenemos. Fijemos nuestra mirada en Jesús.
en Jesús. Ay, no, me van a quitar, que le van a quitar la casa, me la van a quitar, me la van a quitar, me la van a... Fíjate en Jesús y tendrás todo y te sobrará. De Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo, alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. No, 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 yo no voy, no, yo no quiero, yo busqué ese otro, yo no quiero, yo voy a seguir mirando las ovejas, yo tengo muchos problemas, yo tengo aquí y allá, ay Dios mío, ay, ay, ay. Deja de mirar tus aflicciones y como Jesús mira la gloria que te espera, mira la gloria del Señor. Mira la gloria del Señor. Deja de estar mirando tus aflicciones. Romanos 8:16. Porque los sufrimientos de este mundo, se los dije ayer, no son nada. Yo considero, yo creo, yo sueño que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con la gloria, con la gloria, con la gloria, con la gloria del Señor. Si hay alguien que está sufriendo, es porque hay gloria de Dios para ti. Si hay alguien que lleva dolor, pero tiene la fe en Dios y quiere servirle al Señor, hay gloria de Dios para ti. Si hoy hay una aflicción en tu vida, mayor es la gloria que viene para ti. Mayor es la gloria del cielo que viene para ti. Mayores, mayores, mayores. No mires la vergüenza de tu vida. No mires lo vergonzoso que hace el mal. Con el amor tú lo vences. Mira al cielo y verás la gloria de Dios. Este es el día del Señor de los milagros. Este es el día en que tanto nos amó que llevó todas las heridas. El demonio desnuda para llenar de miedo. Quita vestiduras para llenar de miedo. Sentí miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él vino, tanto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, no para condenar, sino para salvar. Amén. Padre Gonzalito, ese aplauso es para el Señor. Ese aplauso, esos gritos de victoria son para el cielo. ¿Cómo ve a este cura loco y predicando de tantos alumnos que usted forma? ¿Cómo cerraríamos, mi padre Gonzalo? ¿Qué mensaje del cielo a través? Yo lo quiero tanto al padre Gonzalo, porque él por donde va, va hablando de Dios y hace reír. Parece exorcista. Hace reír. El que lleva la palabra de Dios hace reír. Como el Salmo 41: feliz el que lleva la alegría al que sufre, porque Dios le alegrará sus días en la tierra. Padre Gonzalo, un mensaje. Bueno, primero ya me puse padre
Yo he hecho un problema porque no sé si lo voy a hacer reír, porque estoy feliz escuchando al Padre. En un momento dije, oye, ¿y por qué el Padre tiene tanto poder? Miré, entré. Dicen que no hay nada oculto entre cielo y tierra, y eso se llama Google. Entonces Google, dije, oye, ¿y por qué el Padre Chucho tiene tanto poder a las 7 de la mañana con ese poder que predica? Claro, y yo me comparé, dice, claro, es que uno a los 33 años está así, ¿ve? Está así, mejor de hecho. La vida le falta. La vida, entonces no voy a tener el poder de él que tiene. Primero, que tiene el poder de Dios, y segundo, tiene el poder del ser humano, que es un ser fantástico. Yo siempre lo digo aquí en público, se lo he dicho a él en privado. Ya me colorió. Me hizo sudar. Me hizo sudar ya el Padre Gonzalo, tan querido. Qué lindo, Padre Gonzalo. No crean que es ron de vinola, es agua bendita. Hace días, estos días, escuchábamos y veíamos, seguramente ustedes vieron al Papa Francisco, que estaba en su peregrinaje, fue a un país, uno de los más ricos del mundo, en Singapur. Y había una multitud en un estadio de miles y miles de personas, básicamente jóvenes y niños y matrimonios. Y el Papa les hizo la pregunta, hablando, y les hizo la pregunta: ¿será que los niños se pueden equivocar? ¿Ustedes qué creen que contestó la multitud? ¿Los niños se pueden equivocar? Sí, 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 todos dijeron, sí, 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 claro. ¿Y será que los jóvenes se pueden equivocar? Sí, claro, 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 claro. Para eso estamos, para aprender. ¿Y será que los profesionales se pueden equivocar? Sí, 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 claro. Para eso estamos, para aprender. Y fue pasando el Papa por distintos roles y edades de la vida. Y de pronto dijo, y habían ahí en ese estadio unos 400, 500 sacerdotes. Y se miró a los sacerdotes y dijo, ¿y será que los sacerdotes se pueden equivocar? Y todos quedaron en silencio. Y todos quedaron en silencio. Y el Papa dijo, ellos y los obispos y yo, hablando el Papa, me puedo equivocar. Lo que no le podemos perdonar es que traicionen la palabra de Dios y que sean infieles a Dios. Es lo único que no se perdona. Amén. Los errores los podemos perdonar. ¿Y quién no se ha equivocado? Y todos nos equivocamos. Quisiéramos que no, pero nos equivocamos. Pero lo que no se puede perdonar es que yo me aleje de Dios, que yo traicione la palabra de Dios, que yo falte y le falle al amor de Dios. Y hay una palabra que la quiero dejar en el corazón. Ya el Padre Chucho la ha dicho, y la quiero retomar y dejar aquí hoy en el corazón, de la carta de Pablo a los Romanos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a repetirla. Yo digo la primera parte y usted responde con la segunda parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da el poder. Ustedes saben que el Padre Chucho y estamos, y yo, estamos siempre expuestos a que la gente nos critique, nos calumnie. Y no por eso, vean, no por eso estamos vencidos, porque es en Cristo. Si fuera en el sentir de las personas, si fuera en la gratitud de las personas, estaríamos hoy llorando, Padre, porque la gente es ingrata. Pero si es en el poder de Dios, estamos felices. Es en el poder de Dios que cada día para nosotros es la oportunidad de una bendición mayor.
Porque Dios no bendice igual todos los días. Dios bendice cada día mejor a sus hijos, a todos nosotros, los amados de Dios. Amén, amén, amén. Estos días yo trabajo con 20 mil jóvenes aproximadamente en la universidad, y estos días me llamaban y me decían: padre, por favor, no seas tan intenso. Bueno, una palabra de nuevo vocabulario, ¿no? Ustedes conocen a las personas intensas, ¿no? ¿Cierto? Eso de intenso y tóxico es como que, no sé si sea lo mismo, pero entonces me dijeron: padre, no sea tan intenso, usted con 20 mil jóvenes llevándolos a una experiencia de Dios, póngale freno a eso. Le dije: le quisiera poner acelerador, porque es que hay que regar el mundo de amor de Dios. Amén. Hay que llevar el amor de Dios a los jóvenes, hay que llevar el amor de Dios a las nuevas generaciones. Hay que impulsar a los niños, a los jóvenes y a los neoprofesionales a que vean el mundo distinto. Y es desde el amor de Dios, y es desde la experiencia de Dios. ¿Y saben qué? Y lo digo aquí delante del padre Chucho, y se le iba a decir a él en privado, pero estoy muy feliz. Y me decían: padre, o le coloca freno, le habla más, menos, le habla más, o piensas en salir. Y yo no pienso, a veces yo me voy, porque donde no puedo hablar de Cristo no debo estar, porque nosotros debemos estar. Amén. Véngase mi padre. Amén. Que yo lo quiero aquí con nosotros. Véngase mi padre, que yo lo quiero con nosotros. Esta comunidad necesita biblistas, sacerdotes que hablen de Dios. Padre Gonzalo, con esto que me dijo mi abuelo ojo, y me vino una palabra del Señor y se la quiero repetir. Yo se la iba a dar en privado, se la doy delante de todos. Mi padre Gonzalo dice la palabra del Señor en Éxodo 33. Dice que Moisés tomó la tienda de campaña y se puso a cierta distancia fuera del campamento, y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés, y ese es usted, mi padre, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando Moisés, iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en esa tienda, como ustedes, padre Gonzalo y yo, hoy hemos entrado a este santuario. Amén, que lo recibe, amén, con amor. Amén, amén. Lo recibe con amor. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba del cielo y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Amén. Cuando hay un hombre como usted, cuando hay un hombre que sale a predicar y a buscar el santuario de Dios, el cielo va a hacer mover una nube que llega a la presencia delante de ti para darte la bendición. Daniel, cuando Daniel, usted es biblista, mi padre Gonzalo, cuando Daniel peleó en la tierra, en el cielo los ángeles pelearon por Daniel. Cuando hay un hombre y una mujer que quieren caminar a la presencia de Dios, el cielo va a hacer mover la nube de la gloria donde tú estés. A donde tú vayas irá la gloria del Señor. Y si las universidades
y quien sea no cierra las puertas. Este es su santuario. Lo recibo con amor. Porque donde hay hombres que predican la palabra, y Dios le hizo una casa nueva, Padre. Es la gracia de Dios. Todo lo dispone Dios para el bien. Y le digo algo: cuando tú buscas al Señor y siempre buscas predicarlo a Él, como dice el Padre Gonzalo, sin frenar, sino acelerar. Acelerar, hay que acelerar. ¿Quién quiere poner acelerador para llevar la palabra de Dios? Ya se está moviendo la nube del cielo a tu casa. La palabra de Dios nos dice que la nube se fue donde estaba Moisés en la casa acostado. La palabra de Dios dice que cuando Moisés se levantó para ir a buscar al Señor, la nube se movió donde estaba Moisés. Porque los que buscan servir al Señor, el cielo traerá nube de gloria y bendición. Vengan a mí. Vengan a mí los que estén tristes. Vengan a mí los que estén enfermos. Quien busca al Señor va a hacer que el cielo se mueva para ti, para tu vida, para tu familia, para tu casa. Amén. 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 Estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo un cielo abierto. Estoy viendo una nube que se está moviendo. Estoy viendo una nube de un Dios que está hablando aquí. Amén. Amén. Estoy viendo a un Dios que está sanando, liberando, rompiendo cadenas. Porque el que nos amó destruye con el amor al que odia, al que envidia, al que destruye con la muerte. Amén. Amén, amén. Ya lo entendí. Yo ya entendí el mensaje, Padre Gonzalo. Lo entendí desde el cielo. Lo estoy entendiendo. Qué bendición, Padre Gonzalo. Aquí. Amén. Mi Padre. ¿Qué puede decir uno, cierto? A los que ama a Dios, todo le sale bien, porque es la bendición de Dios. Pero, y a los que se oponen a Dios, porque Él respeta la libertad. Hay dos experiencias profundas del ser humano, igual de hermosas las dos: amar y ser libre. Y Dios respeta a las dos. Nos regaló el día del amor hoy en esta fiesta. Tanto amó Dios al mundo, lo leíamos en Juan 3, pero nos deja libres. Y a los que somos libres para amarlo, Él nos bendice. Pero los que se van en contra de Dios en libertad, se van en contra de Dios, lo decía hoy el texto de la primera lectura, son serpientes. Qué bonita esa frase. Y esa frase nosotros la traemos a nuestras relaciones sociales, personales. Yo no sé si ustedes tengan al lado alguna persona o conozcan alguna persona que dice: esa persona es como una serpiente. ¿Qué querramos decir? Esa persona es peligrosa, esa persona es traicionera, esa persona ataca en el momento que nos descuidamos. Pero hasta en el momento que estamos dormidos, Dios nos cuida, nos protege, porque nosotros no vivimos en serpientes. Y cuando uno le entrega a Dios todo, hasta el sueño, cuando uno ya no tiene conciencia, todo el día de trabajo, de labor, de ejercicio, de ministerio, y Dios en el sueño lo sigue cuidando. Lo sigue cuidando y lo sigue protegiendo y lo sigue ayudando.
Y entonces, si hay habido serpientes que nos han querido tocar y envenenar, no lo han podido hacer, porque el Señor es mi escudo, Él es mi defensa y mi protector. ¿A quién iré? Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Solo Él es la vida eterna. Solo en Él tenemos la convicción y la firmeza. Por eso en este día, que tan hermosamente el Padre Chucho nos ha querido regalar, porque esto es un regalo, habernos regalado este texto de Juan capítulo 3 en la lectura de esta Eucaristía, que eso se queda grabado en mi corazón. Yo cuando estoy feliz digo, tanto ama Dios al mundo, y cuando estoy triste digo, y sigue Dios amando al mundo, y cuando estoy en problemas, Dios nunca deja de amar al mundo. Y cuando me pasan las dificultades, vivo más el amor de Dios. A ese incontable amor de Dios, el ser humano muchas veces le respondemos en ingratitud. Por eso el Papa decía, todo error se puede remediar, pero el único que no se puede remediar es la infidelidad. Y al amor de Dios, nosotros no le somos infieles, nosotros le entregamos nuestra vida en autoridad, en amor y en felicidad. Y solamente y hoy Dios y Padre Chucho, se lo digo aquí delante de toda la gente que tanto te quiere, empezando por mí, yo lo llevo, son años, ¿no? Nos amamos, este es como el amor, el gran amor no es el amor que se ve, el gran amor es el amor que se desarrolla en bien por los demás. Hay amores que se ven, que los saludan a uno y le dan el abrazo y la palabra y la palmadita en la espalda, pero el amor auténtico es el que no se ve. Y ese amor auténtico, un día, una noche, en una jornada de retiros, Dios Padre Celestial cruzó la vida del Padre Chucho por mi vida. Él, el predicador de Colombia y de América, Él, el predicador. No hay frontera que pueda detenerlo, no hay país que pueda rechazarlo, porque Él es el poder de Dios. Y recuerda, Padre Chucho, en esa noche, en el silencio de una oración, Él se acercaba a mí y lo vi ese día tan bendecido por Dios. Y hoy, más años después, ya no lo veo tan bendecido por Dios, lo veo plenamente de Dios, creciendo en Dios. Amado por Dios. Y a los que el Padre Chucho, al Padre Chucho toca, la bendición de Dios se transmite y llega a cada uno, porque Él es el escogido de Dios, porque Él es el llamado de Dios, porque Él es el amado de Dios, que hoy nos coloca entre nosotros para tener este encuentro y esta fraternidad. Amén. Me hizo llorar, Padre Gonzalo.
sintiera que Dios me está abrazando. Y hoy puedo decir: me estás amando, Señor, en mi hermano sacerdote, en mi hermano predicador. Gracias doy al cielo. Gracias doy al Señor. Gracias doy al cielo. Porque veo almas que se movieron para llegar aquí, y estoy viendo a un Dios que se está moviendo con la nube de gloria por cada uno de ustedes y para sus vidas. Gracias, Padre Gonzalo. Yo lo amo, usted es un ungido de Dios. Usted ha sido un gran formador de sacerdotes. Usted ha sido un gran formador de laicos. Y este es su santuario. Desde este 14 de septiembre lo recibo con el amor del cielo. Lo recibo con el amor del cielo y con el amor de la iglesia, de un obispo que lo ama, que lo quiere y que lo recibe. Amén. Este es su santuario. ¿Qué regalo más grande nos está dando el Señor? ¿Qué regalo más grande nos está dando el cielo? No se imaginan el regalo tan grande que Dios nos está dando en este día. No me lo imaginaba. Grande es el Señor. Nos da más de lo que le pedimos, más de lo que esperamos, como dice la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 5. Amén. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablas. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama. Grito de victorias para el Señor. Quiero y le agradezco de corazón a tantas comunidades en América, en el mundo que me invitan, Europa, Corea del Sur, Australia, he recibido sus invitaciones de tantos lugares, en Colombia, en nuestra diócesis, en nuestras comunidades, por su amor. También porque hay personas, como el fin de semana pasado en Indianápolis, en San Miguel, el padre John, con lágrimas en sus ojos, este hermoso sacerdote, diciéndome que me abrazaba por llevarle el amor del cielo a sus fieles. Y
y entregándome también de su trabajo, de sus manos, como lo hizo mi amigo delante del padre Gonzalo vio. Así es todos los días Juan Carlos del Río al llegar. Este es un día especial y yo le traigo al Señor la ofrenda de mi familia. Hasta dijo, y voy a poner una tutela, lo voy a demandar para que el obispo nunca no lo cambie, que no lo deje aquí. Esa es la única demanda de veras. Y quiero traerle el trabajo, el esfuerzo de mi familia. Pongo hoy en este día, porque sé y creo en el Señor de los milagros, y hoy es un día de una ofrenda especial, y dejó en mis manos 10 millones de pesos. Me dijo, padre, ahí están, como lo hicieron tantas comunidades. Dios les bendiga. Ahora quiero que consagremos. Yo vi, hemos sacado una imagen que quiero que invada todas las familias. Si alguien, su merced, no, ella, yo quiero a ella. A ella. Ven, venga usted, mijita. No, a ella, venga. A ella. Dios me la puso en el corazón. Traiga solo la imagen, mijita. Deje. Venga, su merced. Ha estado así ella, llevando al Señor de los milagros. Dios me la bendiga. ¿Cómo se llama? Virginia. Virginia, Dios me la bendiga. Hoy la nube del cielo se mueve y viene un Dios que se desquita. Dios la trajo y la va a bendecir. Yo quiero tomar su oración. Esta imagen que ha nacido de este santuario, esta foto tan bella de los que prepararon Jorge, mi sobrino, la imagen, mis sobrinos, David, Linda, Jorge, gracias. Y aquí está, y quiero que la sigamos. Sé que me la van a pedir en todas partes. Consagración al Señor de los milagros. La vamos a tomar todos los que la tengan. Y la van a llevar como la ha traído esta hermosa alma. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos, por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una nueva vida. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Problemas, Señor de los milagros, porque te amo, quiero venir, quiero vivir contigo durante la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración. Esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 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 Ese aplauso al Señor de los milagros. Dios me la acompañe.
Dios los bendiga. Nos llevamos hoy todos la bendición. Con el pan y con el vino, hermanos, todos los que quieran, como está en el libro de las crónicas. Acércate al santuario, como se acercó Moisés. Acércate a la presencia de Dios para darle a Él todo el poder con la ofrenda. Con la ofrenda, dice la palabra, esa mejor ofrenda, como lo hizo Abel. Caín dijo: ah, yo le voy a dar lo que sobra, eso no lo necesito. Abel entregó lo mejor de su casa. Teresa de Calcuta dice: cuando no te duele la ofrenda, no es ofrenda. Que tú digas: hoy voy a dar lo que nunca pensé que iba a dar. Hoy voy a entregar no lo que yo no necesito, hoy voy a entregar algo que me cueste, lo voy a dejar. Que el Señor bendiga esta ofrenda, porque en esta ofrenda, la ofrenda se convierte en un momento importante de adoración, donde tú le das el poder al cielo y donde tú le estás dando a Dios la comida de tu casa. Lo que le estás diciendo al Señor con la ofrenda es: si tengo esto para comprarme un vestido, si te estoy dando esto que lo necesito para comprar un medicamento, si te estoy dando esto con el que podría comprar el almuerzo, la comida que me está haciendo falta en mi casa, y te lo doy a ti, es porque sé que tú lo pagas, pero primero darás recompensa, Señor. El joven le entregó los panes y los peces, todo lo que tenía, dijo: te lo doy, Señor. Y al instante llegó la recompensa. Mamá, ¿quién le dio pan? Abuelito, ¿quién le dio pan y pescado? Sobrinos, vecinos, ¿quién les dio pan y pescado? Lo que tú le diste al Señor, Dios te lo recompensó en tu casa, y después te lo pagó, te lo devolvió, pero con sobras, porque te va a sobrar. Dios bendiga esta ofrenda de sus manos en este día de manera especial. Por esta ofrenda, por esta ofrenda, el Señor bendecirá tu casa y traerá, por esta ofrenda, no la olvidarán, por esta ofrenda, la ruina, donde hay ruina, donde hay necesidades, está y tiene que decir adiós. Acércate a Dios y Dios te traerá todas las bendiciones. Amén. Dios bendiga el trabajo de sus manos. Dios bendiga lo que he recibido de esta familia, de tantas familias, de tantos hermanos, Juan Carlos, el Río, y tantas familias, vuelvo a repetirlo, San Miguel, la parroquia, Indianápolis, y tantas comunidades, abuelitos, abuelitas que mandan su ofrenda. Esto es, no sé ni dónde está el santuario, pero que el trabajo de mis manos se sirva para un santuario de la misericordia, donde Dios muestre su gloria a quien lo busque.